acerca de lo que crees. Lejos del ser humano se calabre. Hay un infinito de realidades y costumbres. Desde el inframundo hasta las altas cumbres. Oh, oh. En un mundo de placeres donde no existen brasieres ni cara. ¿Quién eres? Yo sé quién soy. Mi nombre es Gaby y soy un ángel. Y tengo la misión de salvar esta realidad. Mi papá, el arcángel Gabriel, me impuso ese castigo por no querer pasar toda la eternidad haciendo lo mismo. Porque uno debe de hacer lo que uno quiere, ¿no crees? Por eso es que tenemos esos impulsos. Porque tenemos escrita en nuestra memoria el gran plan. Eso para lo que fuimos creados. Nosotros cuidamos o destruimos a aquellos seres que son infinitamente más pequeños que nosotros. Es decir, nosotros no pedimos ser lo que somos, ni somos conscientes de que lo que hacemos afecta a nuestro entorno. Sí, sí, claro. A ver, párale a tu tren. A lo que me refiero es quién eres en realidad. Gabriela, la mujer de Dios, has venido a una tierra prohibida desde que Miwin von Haven rompió todo trato interdimensional y nos corrió del salón de la jerarquía.
tras el incidente con Tlacoyos y Gabriel. ¿Y todo eso qué tiene que ver conmigo? Espera, que esto aún no acaba. Una vez construido el todo, se le asigna a cada quien una dimensión y funciones específicas. Y así, cada uno toma su nueva posición para crear todo lo que conocemos y no conocemos. Y es así que mi... nuestro nuevo universo estará fundamentalmente basado en cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y para poder desarrollarnos, creamos una plataforma de codificación básica llamada Todo. Tera omnisciente dimensional ondulante es una plataforma que nos permite crear, destruir y programar todo el sistema para que así podamos estar todos coordinados en función a las misiones de la base de datos. Sí, ¿verdad? La verdad es que yo soy Tlacoyos, humilde consejero elemental de los engranes oeste y y sí suena bien bonito eso de que no nos vamos a estar estorbando los unos a los otros, pero la verdad es que todos pensamos re bien diferente, ¿sí o no? O sea, todos pensamos diferente, o sea, ¿sí me entiendes? Y pues, la neta es que pensamos re bien diferente entre todos, o sea, ¿no? ¿Sí estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Bueno, pues entonces, ¿y si la célula en la que vamos a estar tiene una capacidad, definida básicamente? O sea, viene siendo que ¿cómo vamos a caber en un espacio tan chiquito como el caparazón de una tortuguita? ¿Sí o no? Como una pobre tortuguita. O sea, sí, ya sé que todos podemos variar nuestra forma. ¿Sí o no? Y pues básicamente, aún así hay 21 gramos que nos van a estar sobrando. O sea, 21 gramos, ¿sí me entiendes? Y pues la neta es que vamos a acabar aplastando a la pobre tortuga que nada les hizo. O sea, ¿sí me entiendes? Pues según mis cálculos, mi rústico, austero y rudimentario amigo, eso no podría pasar, ya que el sistema del todo iría calibrando automáticamente el movimiento de las células para que esto no suceda. ¿No? Pero yo me sigo preguntando. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues que a todos los de tu tipo les fue negada la entrada a este y todos los reinos bajo el control de los elementales hasta el final de los tiempos. Bueno, pero eso solo puede significar una de dos cosas: o que la profecía es completamente falsa, o que este es el final de los tiempos. Al fin, después de tantos eones, ahora que nadie recuerda el principio de los tiempos, puedo activar la fase 2 de mi plan para el control del todo. Computadora, activar el acceso al todo con privilegios de administrador. Like a big sails out your pants and playing with my hands, the freaky gripping me.